este grandioso viernes, mis queridos oyentes, y ya por fin entramos en el fin de semana. Y es que ya hablamos de fin de semana, y es que cuando uno va en plan turista, pues a Madrid, pues tiene que darse una vuelta sin más remedio, porque no les queda otra, por el Palacio Real. Es bonito, es enorme, es barroco, con apuntes de maneras neoclásicas, y está relleno, pues, de todos los lujos propios de un palacio. Y es que fue el 7 de abril de 1738 cuando se le puso la primera piedra. A partir de ahí se liaron la manta a la cabeza durante los siguientes 30 años y no pararon hasta levantar una mole de 50.000 metros cuadrados. Bueno, pues a Carlos III, que fue el que lo estrenó, no le hizo gracia. Le pareció pequeño. El Palacio Real está ahí porque antes se quemó el otro, pues, chalecito que había. Era el famoso Alcázar de Madrid, que se mantuvo en pie 6 siglos hasta que a unos mozos, pues pasados de vino en una noche buena, pues se le fue la chimenea de las manos. Ocurrió en 1734 cuando ya reinaba lo que era Felipe V, pero como el rey llegado de Francia y acostumbrado a los primores de Versalles, pues aquel Alcázar le parecía muy ordinario y nunca llegó a vivir allí. Por eso no lo pilló dentro, la verdad. El incendio dejó totalmente destruido el Alcázar y se salvaron a duras penas las joyas reales y algunas obras de arte. Las Meninas de Velázquez, por ejemplo, fue arrancado del marco y arrojado por una ventana. Pero se perdieron cientos de cuadros de Tiziano, de Da Vinci, de Rubens, de Tintoretto. En honor a la verdad, Felipe V se disgustó lo justo cuando se quemó el Alcázar. Perfecto. Digo yo que debió de pensar, pues ahora me hago yo un palacio, pues, más finolis y más grande, y ordenó su construcción. Y su hijo, pues, Fernando VI, se quedó con la gana de ocuparlo y aunque se gastó un dineral en las gigantescas estatuas que debían coronar el palacio, pues nunca se pusieron. Dicen las malas lenguas que su señora esposa, la reina, soñó una vez que el palacio se hundía por el peso de las esculturas y al final las dejaron en tierra. Son las que ahora están en los jardines de enfrente. El palacio lo acabó estrenando Carlos III, pero de mala gana, porque lo dicho, no le pareció lo suficientemente espacioso. Y por cierto, la residencia real cambiaba de nombre según vinieran los tiempos. Empezó siendo, pues, el Palacio Real, con la República fue el Palacio Nacional y con Franco el Palacio de Oriente. Por eso, porque eso de lo de real, pues, no le gustaba nada. Y para los madrileños, pues, ha sido siempre y simplemente, pues, palacio. Para Carlos III, ya saben, es eso es una choza. A mí eso no me gusta. Pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y si es así, pues espero que le des un me gusta y, como no, pues si estás por aquí, también te invito a que te suscribas. Así que, por lo tanto, hasta mañana.